Es que no conozco ninguna estación de servicio. ¿Qué puedo hacer? Oh, cierto. Le preguntaré a Georgie. Fue un día difícil. George, espera. ¡Ah! ¿Lipse? ¿No ves que ya cerré? Escucha, secuestraron a mi familia. Necesito saber si conoces una estación de servicio. Pues yo no conozco nada. Solo sé la ubicación de mi casa. Está bien. Gracias. ¿Ahora qué hago? Espera. ¿Qué pasa? ¿Secuestraron a tu familia? Sí, cuando volvía no había nadie. Encontré una nota y decía que la encuentre en una estación de servicio. Pues yo ni siquiera sé qué es una estación de servicio. Lo siento. Está bien, no hay problema. Gracias. Ok, adiós. La otra opción es preguntarle al padre de Mangle. Pero si le digo, me va a matar. No importa. Prefiero decir la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanta el fútbol! ¡Qué carajo! Ok. ¿Eh? ¿Qué carajo? ¡Uy, Dios! ¿Quién será? ¿Eh? ¿Lipse? ¿Qué tal? Hola, Foxy. Escúchame. ¿Qué pasó? Ok. A Mangle y Adam lo secuestraron. ¿Qué? Pero... ¿Cómo pudiste? Es que yo... ¿Qué hiciste? Espera. ¿Qué pasó? Cuando volvía de la tienda, estaba todo oscuro, todo roto, y no había nadie en la casa. Encontré una nota que decía que la encontraría en una estación de servicio. Y eso quiero saber. ¿Sabes dónde hay una estación de servicio? Pues claro. Yendo para allá derecho, sigue el resplandor de las luces. Ok, gracias, Foxy. Adiós. Adiós. Yo sigo con la tele. ¿Derecho? ¿No se habrá equivocado? Yo seguiré. Es que no aparece nada y... ¡Oh! Da, quedó re épico la musiquita de re loca. Dios mío. Señor, está llegando. Excelente. El tipo tan enamorado. No te saldrás con la tuya, Anonymous. ¿Cómo? ¿Cómo me conoces?